cuando Pepe me propuso escribir la carta, pues naturalmente de pronto yo le dije que sí. Y luego dije, ¿y ahora qué le escribo yo la carta? Entonces empecé a darme vueltas a las mujeres de mi vida, pero claro, pues sí, al final me caso de más, pues madre sobre todo. No había muchas más mujeres de mi vida. Entonces, ya no. También pensé en alguien de ficción, incluso llegué a pensar, pues no sé, en Víctor o Victoria, no sé si os acordáis de esa película de Blake Edwards. Sí, sí, sí. Pues escribirle a Victoria, que no se sabía si era Víctor o era Victoria, que tenía su gracia la idea, ¿no? Pero la idea que al final pudo con toda su vida, Almudena Grandes, es porque es amiga mía, bueno, más que amiga mía, es como si fuera, no sé, la mujer de mi vida. Y entonces le escribí esa carta a Almudena. Es verdad que es una carta en la que apenas hay literatura, quiero decir, aparte de los elogios literarios que se merecen, luego los más elogios que le dedico son a lo arrolladora y fascinante que era con todos, lo diré, con todos los novios que yo le echaba, resulta que todos se quedaban absolutamente más. Y claro, el trío más estupendo que nosotros organizamos, de lo más. Fue en un avión. En un avión Madrid-São Paulo, en el año 91. Que nos había mandado el Ministerio de Cultura y Business, que ya se había estirado, y nos aburríamos porque eran 10 horas de vuelo. Entonces, como nos aburríamos, empezamos a hablar. Entonces, hablamos de literatura, hablamos de cine, y acabamos hablando de sexo todo el tiempo. Y teníamos delante un señor que estaba delante de ti. Estábamos así, entonces nos sacas el barco aquí y aquí, y allá delante de un señor. Y a la media hora empezaba como así. Hacía como así, nos miraba por este lado, nos miraba. Y nosotros venga a contar barbaridades. Se levantaba, iba al baño, volvía, nos miraba desde el pasillo, se reía, nos reíamos. Bueno, y él se bajó a São Paulo y nosotros seguimos hasta Montevideo. Pero no nos habrá olvidado. No. Yo le dije a Eduardo incluso que es probable que ahora aflore, ¿no? Que ahora como pasa cuando escribe los libros, un día a lo mejor llega a la feria del libro y dice, yo era aquel ejecutivo de la vida. Pues la carta está llena de historias así. Los mayores elogios, aparte de los elogios literarios, son a los calamares rellenos que hace la Morena, que es una cocinera estupenda y que cuando se invita a su casa hace calamares rellenos. Y una vez le dije, es que los calamares rellenos ya solo me los hace mi madre y tú. Ya mi madre, la pobre, no está para hacer calamares rellenos, ya solo me los hace ella. Así que es cuando hoy me hacen los calamares rellenos, yo que soy fatal y no recibo nunca en casa amigos y tal, pues me siento anfitrión, porque siempre dice, estos calamares están hechos por... Bueno, entonces todo el mundo celebra como Dios manda los calamares. ¿No? Es una historia de... Es una carta de amor, obviamente. De amistad amorosa, de amor amistoso, que yo espero que a todos los que leáis os divierta, porque al fin y al cabo está escrita con mucho amor y con mucho humor. Y es verdad, que antes me han preguntado que si yo escribo cartas, la verdad es que soy un desastre. Nunca he escrito cartas, solo escribí cartas de amor cuando era niño, cuando era jovencito, y espero que no salga ninguna porque me moriría de vergüenza. Creo que la última carta que escribí es figura en el libro, una carta que escribí al Modena y a Luis para explicarles que había metido la pata, le había contado a un periodista cuándo se casaban y dónde, y aquello fue desastroso porque se llenó, ellos que querían hacerlo de manera confidencial, aquello se llenó de periodistas, bueno, una metedura de pata espantosa que me cortaba en el alma. Y lo que sí es verdad es que lo siento mucho porque las cartas se han perdido. Ya nadie escribe cartas, todos escribimos correos electrónicos. Yo no sé a dónde van a parar los correos electrónicos, qué va a pasar el día de mañana. Eso, cuando la gente quiera, cuando los estudiosos quieran acudir a las cartas, no habrá. Ahora todavía hay algunas cartas, pero luego ya no las habrá. La última carta que yo, y con eso termino, que yo creo que es estupendo volver a las cartas y es maravilloso, porque ¿qué puede hacer una carta? Alguien me lo ha preguntado antes y yo he dicho quemar un monte. Una carta, comprendo que queda muy poco ecológico, pero una carta o unas cartas pueden quemar un monte. Y es que hace muy poco leí una noticia fantástica. Y era, si había quemado un monte, si había achicharrado el monte, era un desastre ecológico. Buscaron al culpable, y el culpable era un muchacho que acababa de romper con su novia y había quemado las cartas de amor con su novia. Pues ese pobre chico quemó un monte con esas cartas de amor o de desamor en ese caso, ¿no? Así que volvamos a las cartas, por favor. No va a quemar montes, pero por lo menos para incendiar algo que no sea lamentable. Bueno, voy a hablar yo, que estoy en esta mesa un poco a traición, porque yo venía, como les he dicho, de objeto. Yo era el objeto de la carta, el valor del sujeto. Pero mi camarada Manuel Fernández Cuesta me ha sentado aquí